la jornada continua en ningún caso debe llevar suprimir comedores escolares, debe llevar suprimir transporte escolar y debe llevar el que no haya actividades por la tarde. Bien es cierto que cuando se plantea la jornada continua todo eso se dice que se va a mantener, pero la realidad es que tan pronto haya una jornada continua, al final terminan decreciendo las actividades o desapareciendo las actividades de la tarde y por lo tanto al final la jornada continua supone un ahorro del gasto educativo. Bueno, en estos momentos a nosotros nos consta eh, que los cupos que se proponen en los centros educativos se va a reducir el número de profesores. Que luego si de las críticas que nosotros estamos haciendo... Eh, o de las presiones eh, de los sindicatos, se consigue que no haya reducción de profesores, pues eh, nos parecerá estupendo. Pero la propuesta que ahora mismo hay encima de la mesa y lo que los inspectores están planteando, que son los que calculan los cupos de los, eh, de los centros, eh, lo que se propone es reducir el número de profesores en, en Cantabria. Y lo que se ha dado instrucciones es de ajustar. Eh, en el número de profesores, pero sin embargo no se ha dado. Es que yo a mí me parece bien que se, vamos hay que ajustar, hay que ajustar, pero no se ha dado instrucciones, por ejemplo, para ajustar el personal de las empresas públicas, a que haya grandes centros comarcales de formación profesional, grandes centros donde se impartan muchos ciclos y donde se dediquen exclusivamente a la formación profesional, porque se ha demostrado que dar secundaria obligatoria, dar bachillerato. e dar dos ciclos o un ciclo, pues al final la formación profesional queda ahí como un complemento del resto de las enseñanzas. Y para dar formación profesional se necesita tener una relación directa con las empresas, tener eh, que los profesores eh, conozcan las empresas y estén en las empresas, y eso se necesita que todo el centro, todo el claustro, realmente esté imbuido de esa idea de relación empresa-centro más formación profesional, por un lado, menos fracaso escolar, eh más inglés y más inserción laboral, pero con medidas concretas y con planes concretos, que es lo que nosotros planteamos, que es distinto a seguir en lo mismo porque ya sabemos los resultados que eso nos da.